Bienvenidos amigos a un nuevo video. Hoy estamos en PES 2020 en My Club y vamos a ver las novedades de la semana. Tenemos la caja de colección, bueno, con el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen, aparentemente. Y después también tenemos los representantes especiales o Club Selection con esos dos equipos. Además tenemos también lo que sería jugadores de Europa, o mejor dicho, de lo que sería la Champions League. Tenemos para mi sorpresa a Cristiano Ronaldo de 94 de media, su carta normal. Por lo general no suelen incluir a Ronaldo, a Messi en estas cajas con GPs. Está bueno que lo hayan puesto. También tenemos a Lewandowski, que estuvo también como jugador destacado. Neuer, Modric, Thiago Alcántara, hay muchos del Bayern, como Coutinho. Pero también tenemos Saúl, bueno, Kimmich del Bayern, Skriniar, Kimmich, que es uno de los laterales derechos, bola negra, de los pocos que hay, Vidal, Müller, Koke, Alaba, Casemiro, Insigne, Matuidi, Javi Martínez, Alexis Sánchez, Diego Costa, Boateng, De Vrij, son 30 bolas negras, Papu Gómez tenemos ahí, Alexandro Carvajal, otro lateral derecho, Jiménez, Goretzka y tenemos también a Lenglet y a Hernández, que es un central muy rápido. La verdad que me tocó, lo tengo bastante entrenado, funciona muy bien y también de lateral. Tenemos a De Jong, Jule y hasta ahí serían las 30 bolas negras. Y después tenemos también algunas bolas doradas interesantes como Rabiot, Alan, Coman, bueno, Narby. Bueno, hay realmente Partey, Pavard también. Es un central que puede jugar de lateral. Es alto y es bastante rápido para la altura que tiene. Sube 35 niveles. Tiene bastantes habilidades importantes. Tenemos a Arthur y Lozano, que bueno, ya los tenemos. Joao Félix. Nos podría venir bien para entrenar algún repetido. O para hacer algún intercambio, todavía no pudimos hacer ni un intercambio. También Zielinski tenemos al destacado, así que nos vendría bien para entrenarlo, porque de hecho lo estamos usando de titular. Kimpembe, un central joven. El año pasado era bola de plata y bueno, ahora también lo mejoraron. Al igual que Ta. Eder Militao lo tenemos para sacar con el representante del Real Madrid, que nos dieron por los Match Day. Bueno, Kondogbia lo usamos en PES 2019 también. Es un buen medio centro. Me gusta estos que son todos terrenos, que defienden, pero también que atacan bien. Milik, que lo veo hasta en la sopa. Bueno, y ahí después Juan Bernat, tenemos también el destacado. Realmente el destacado funciona bastante bien. De hecho es mi lateral titular. Bueno, Vinicius Junior lo hemos sacado también. Bender, que ya lo tenemos. Vamos a hacer tres tiraditas acá y después vamos a pasar a los Club Selection. Vamos con la primera. Recuerden que pueden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y sus likes y también activar las notificaciones para no perderse ningún video. Bueno, nos vamos a Francia. A ver, una bolita de plata. Empezamos floja las aperturas. Celik de Turquía, un lateral derecho. Realmente tres platitas. Cornet y Piaka, el croata. Vamos a hacer una segunda apertura. Vamos a tratar de mejorar eso. Esa primera apertura, que bueno, obviamente con tres platas no creo que pueda empeorar mucho. Vamos a otros de Europa. Bueno, del Bayern Múnich, zurdo. Creo que es Alaba. El defensor va al piso. Bueno, tenemos
Otro lateral izquierdo, realmente tenemos a Bernat destacado, a Jordi Alba, a Robertson, a Junior Firpo destacado. Y me parece que me estoy olvidando de algún otro. Ahora también tenemos a Alaba. En cambio, de lateral derecho tenemos solo a Meunier como bola negra, ¿no? Y nos toca a Bender, que creo que lo tenemos. No sé si era el hermano que teníamos o a él. Y Jones. Se pasan muy rápido estas aperturas. Así que vamos con la última. Y después vamos a ver qué traen los Club Selection. Y ver dónde gastamos las 100 moneditas que tenemos. Bueno, tenemos 180 obviamente, pero nos alcanza para una apertura. Nos vamos a Italia ahora. ¿Será Ronaldo? No. Bueno, pero es bola negra. Es del Inter, defensor. Es de Brig. Bueno, tenemos a De Brig, holandés. Realmente no lo veo utilizando mucho a este defensor. Es bastante lento. Ni en My Club, realmente con equipos rivales donde te ponen tres delanteros muy rápidos, esta clase de defensores pierden en velocidad fácilmente y regalamos muchos mano a mano. No es lo que queremos. Nos toca Cheriset y Ranocchia. Bueno, se terminaron los GPs, no pudimos juntar más esta semana. Realmente tampoco tenemos el representante de regalo por haber comprado el juego que nos venían dando. Esta semana ya se terminó. Vamos a ver primero el Bayer Leverkusen, qué jugadores trae, si vale la pena abrir o no. Tenemos a Radelic, el portero, Boland, un centro delantero, Bailey, un extremo izquierdo con muy buena velocidad, una finalización de 78. Bueno, tiene 9 habilidades, no está mal. Sube 38 niveles. Después tenemos al medio ofensivo Havertz, a Aránguiz, el chileno, Bender, que nos acaba de tocar. No, nos acaba de tocar el medio centro defensivo. Ahí los tenemos en sus destacados. Y Wendel. Tenemos Bender, Bender y Wendel para terminar el refrán del Bayer Leverkusen. Y vamos a ver qué jugadores vienen en el Bayern Múnich. Es 100% bola negra este Club Selection del Múnich. Tenemos acá a Lewandowski de 93, Neuer de 92, Thiago Alcántara de 90, Coutinho también de 90, al igual que Kimmich, que es uno de los laterales. Si bien de falla un poquito la velocidad, pero está bastante bien. Tenemos a Narbi, o Nabri mejor dicho, extremo derecho, también buena aceleración. Tenemos también a Pavard, central, bastante bueno, y también puede jugar de lateral. Y terminamos con Perisic. Bueno, la semana pasada tampoco abrimos Club Selection y abrimos los Player of the Week donde estaba Messi. Y esta semana todavía quedan casi 3 días para abrirlos. Todavía no hemos hecho ningún intento y está Cristiano Ronaldo en los Player of the Week. Y realmente no veo que algún jugador del Múnich o del Leverkusen nos mejore el equipo 5 estrellas. Así que creo que vamos a hacer la apertura en Player of the Week. Vamos a hacer el último intento, el único y último, por Cristiano Ronaldo. Vamos a chusmearlo un poquito primero. También está Griezmann y Eriksen, pero el que nos interesa es Ronaldo. 97 de media tiene. Bueno, no queda mucho por agregar. Ya con ver los stats, estamos ante uno de los mejores del juego, si no es el mejor. Vamos con la apertura.
que sea Ronaldo, que se vaya a Portugal. Recuerden que va por países. Parecía Portugal por los colores, pero no, es una bolita dorada. Esto es lo malo de los Player of the Week, que te puede tocar un jugador como Wilson, de 83 de media, que no destaca realmente mucho en nada. 22 años, extremo prolífico. Es un jugador que no vamos a utilizar realmente. Bueno, se nos acaba de pasar la chance de Cristiano Ronaldo. Tiene pocas habilidades. No destaca mucho, salvo en balón parado. Tiene una velocidad decente. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.